Bueno, sí, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén muy bien. Y pues hoy les voy a mostrar aquí el Linux Mint 18 Cinnamon, o Cinnamon, como lo quieran nombrar. Pues es la primera vez que veo que he usado yo este entorno de escritorio. Anteriormente ya saben que usábamos el KDE. Y pues me gustó mucho el KDE, pero veo que el Cinnamon no está tan mal, así que lo voy a empezar a usar este entorno de escritorio, perdón. Y pues hoy vamos a mostrar cómo instalar el sistema operativo aquí en una máquina virtual. Lo que me gustó de este sistema operativo es que en primera está muy rápido, no he tenido problemas ni para programar ni para ver películas en Netflix con el cable HDMI. El sonido, creo que, bueno, el sonido no se pone en automático allá en la pantalla plana. Pues sí se pone, creo que sí se pone. Y aparte, ¿qué otro detalle trae? La verdad, he estado trabajando muy a gusto, le he metido muchos programas y nomás me falta saber cómo es el rendimiento en la edición del video, y vamos a aprovechar aquí. Y bien, pues anteriormente saben que usaba Chakra, también me gustó mucho este sistema operativo, ya nomás que al final algo en las actualizaciones o le moví algo, se me descompuso. Así que aproveché para instalar este sistema operativo para probar a ver qué tal funciona. La verdad, intenté calar con Debian, pero no funcionó algo. Yo creo que no tenía los controladores del Wi-Fi y no se me instaló, y no tenía el cable para ponerlo. Y así que pues instalé este, se me hace más fácil. Así que vamos a instalar Linux Mint en una máquina virtual para que vean cómo se instala. La verdad, no está muy difícil. Vamos a abrir primero VirtualBox. Creamos una nueva máquina, ponemos Linux Mint 18 Cinnamon. Vamos a poner el de 64 o el de 32. El de 32 está bien. Le damos siguiente. Vamos a dar más o menos 1,5 GB de memoria RAM. Creamos el disco duro virtual. Ponemos un tamaño, bueno, dinámico. Bueno, se creó mal. Vamos a ver si podemos configurar otra vez el disco duro. Bueno, vamos a crearlo otra vez. Eliminamos este, eliminamos con todo y archivos, le damos nuevo. Linux Mint 18 Cinnamon a huevo. Le damos mucha RAM, 1,5 GB. Le damos siguiente y le damos crear disco duro virtual. Le damos siguiente. Dinámico, y le vamos a poner aquí unos 20 megas, espero que nos alcance. Y ahí está creada nuestra máquina virtual. Ahora vamos a proceder a instalar la cosa esa, ¿cómo se llama? El Linux Mint. Aquí vamos a buscar el sistema operativo, que es este Linux Mint 18 de 32 bits, para que sea más rápido. Le damos a iniciar. Y ahí va a empezar a cargar el Live. Aquí pues vamos a instalarlo. Lo vamos a instalar acá. Vamos a instalar bueno, vamos a iniciar el Live, que se va a iniciar en inglés. Anteriormente yo recuerdo que le dabas F2 o F12 y ya salía para ponerlo desde Live en español. Vamos a esperar a que cargue. Mientras vamos a pausar aquí el video. Bien, como pueden ver, ahí ya después de 2 días ha cargado el Linux Mint. Y bien, pues es broma, tardó como 5 minutos más o menos.
Y bien, ahí pueden ustedes pues probar, pueden probar si les gusta, ¿no? Pero pues no va a tener el mismo rendimiento a como si lo instaláramos. Entonces, pues aquí pues voy a mostrarles yo ahí cómo instalarlo. La verdad no tiene mucha ciencia. La verdad está muy fácil. Vamos a darle clic aquí donde dice Install Linux en Linux, así de fácil es. Le dan doble clic y les va a salir una pantalla que le va a salir ahí en un momento. Pues les va a salir esta pantalla que es para elegir el idioma. Aquí nosotros pues le vamos a dar clic en español. Si quieren leer las notas de la publicación, pues lo leen. Pero pues de momento no lo vamos a hacer. Que me da huevo. Le damos continuar y nos va a salir pues otra pantalla. No debe tardar mucho en salir en su computadora, ya que aquí tarda un poco más, ya que es una máquina virtual. Por eso que está tardando un poco más y tiene solamente 1.5 GB de RAM. En esta pantalla pues les va a pedir instalar software de terceros para multimedia, como MP3, Flash y compatibilidad de gráficas y Wi-Fi. Es como software privativo en muchos casos. Es para que tengan la máxima compatibilidad. En caso de que sean nuevos también en esto, denle que sí y le dan continuar. Ya en la siguiente pantalla les pide el tipo de instalación. Pues en la primera borra todo el disco duro. Si ya tienen un sistema operativo como el de Windows, pues le va a dar la opción de instalar junto con Windows, le va a crear automáticamente la partición, como de unos, no, depende, va a ser proporcional al volumen que tengan, a la cantidad de gigas que tengan en el disco duro, o pueden crear ustedes las particiones. Trae esta opción de cifrar la instalación de Linux Mint para mayor seguridad. En este caso, pues le vamos a dejar que se instale por default. Damos instalar ahora. Ese instalar ahora debería estar hasta el final, supongo yo, porque no, en las siguientes pantallas vamos a poner más cosas como la zona horaria y datos del usuario. Bueno, vamos a esperar que haga lo suyo. Después te dice que se van a formatear las siguientes unidades y pues tú nomás le vas a confirmar ahí en el cuadro este. Le das continuar y igual pues va a continuar, va a seguir el siguiente paso. Aquí pues les está pidiendo ya la zona horaria. Yo en mi caso pues le voy a poner aquí que estoy en esta, que de aquí en Mazatlán. Ah, le puse Chihuahua, ahí está. Y igual le damos continuar. Ya en los últimos pasos pues nos pide la configuración del teclado. Y pues puedes hacer pruebas aquí a ver si es el teclado que tú buscas. Puedes calar la ñ en el caso de que sea latinoamericano, que es lo más seguro. Y ya que esté seguro, pues le das continuar. Ahora sí, ya por último, pues le ponemos nuestros datos personales. Por ejemplo, yo aquí en el nombre, pues voy a poner mi nombre, Kakaroto. Vamos a esperar a que se ponga ahí. Ah, cabrón, no se pone. Ah, sí, sí, tarda un poco. Sí. Kakaroto. Aquí pues le vamos a poner iniciar automáticamente, porque muchas veces hago los tutoriales y se me olvida la contraseña y pues ya nunca hago el video.
la contraseña, vamos a poner 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esperamos aquí. Contraseña corta, dice. Así ponla, no hay pedo. 1, 2, 3. Le damos continuar. Y ahí, camaradas, va a empezar a instalarse, pues ahí ya se pueden ir por una torta o algo, no va a tardar mucho, la verdad. Y pues a esperar a que se reinicie y listo, ya van a tener instalado el Linux Mint. Así que vamos a esperar un rato y vemos cómo queda ya instalado. Y bien, pues después de ya un tiempecillo ahí, la instalación ha terminado. Podemos continuar revisando el sistema o reiniciar y iniciar con el sistema ya instalado en el disco duro. En este caso vamos a entrar aquí en reiniciar y pues vamos a ver qué tal funciona.